Pues este miércoles volvemos con un nuevo programa de Entre Vecinos a Telearacena. Hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a conocer a dos vecinos de nuestra localidad, un matrimonio también conocido en nuestro pueblo. Ellos son Robert y Aurora y seguro que muchos de ustedes se han encontrado con ellos en el pueblo, pues en exposiciones, en presentaciones de libros, en el teatro, porque son grandes, grandes amantes de la cultura de, bueno, iba a decir de nuestro pueblo, pero en general. Vamos a conocerlos a ellos en este día, en este programa de Entre Vecinos, y no solamente lo vamos a conocer a ellos, sino también vamos a conocer algunas tradiciones inglesas de su mano. Así que quédense con nosotros en este nuevo programa. I was making Japanese as she's watching DVDs in Oakland, in Oakland. Now I'm driving up a five and she waits till I arrive in Oakland. Everything that I wanted, only gotta try for the moment. If you tell me turn around, then I'm on it for the moment. But you know me, you know how I get when I'm lonely, and I think about you in the moments. But everything you do is so Oakland, so Oakland. Foot on the gas, I'm just trying to pass all the red lights and the stop signs. I'm ready to go before I get to the bay, babe. That's the problem, 'cause I'm way too scared to call. Stay in our home. All the girlfriends saying here we go again. Rich kid, but he act like a gentleman. Last one didn't end like it should have been. Two dates and he still wanna get it in. And they're saying it's because of the internet. Try once and it's on to the next chick. X or the O face on your exes, right? And we can do the same thing if you wanna have at it. When your thoughts can't breathe and you're thinking asthmatic. And you wanna be a mom and I wasn't mad at it. I was thinking about me, I'd be really bad at it. 'Cause I'm thinking about me. Weeks in Dubai, 4th of July, house in Kauai. Yeah, we can try. Bueno, pues vamos a comenzar este especial Entre Vecinos, dedicado a dos personas, como ya hemos sabido antes, con Aurora Muñoz. Estamos en casa de Aurora y Robert, pero vamos a conocerla primero a ella, un poquito pues ella de dónde es, dónde nace y un poquito sobre su trayectoria personal y también profesional. Y estamos ahora pues en su compañía. Muy buenos días, Aurora. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa. Encantada. Y de charlar un ratito contigo conociéndote mejor. Estupendo, sí. Bueno, yo antes de comenzar a grabar le he preguntado a Aurora, Aurora, dime tu apellido. Y me ha dicho, Muñoz Arreche. Digo, pero Aurora, entonces tú eres española. Claro, sí. Y yo sí. Pensaba que no lo era. Sí, entonces, sí. Bueno, cuéntanos de dónde es tu familia, de dónde eres tú. Bueno, yo nací en el País Vasco, uh-huh. Al lado de San Sebastián, y toda la familia de mamá, uh-huh. Pues era del País Vasco, y la de papá de Ávila, entonces todos por el norte, por ahí perdidos, y pues quizá eso nos da un espíritu pues más emprendedor, no sé cómo decirte, y pues siempre he estado en un lugar u otro, nunca he perdido, claro, como ves, porque siempre se utiliza pues tu lengua propia, pero me ha dado la oportunidad de aprender, pues, cuando estuve en París, francés, y la gran cantidad de años en Londres, pues, un inglés que me complace mucho. Aurora, cuéntanos más sobre tu infancia, ¿la viviste ahí en el País norte, Vasco? En el País sí, Vasco. Parte. ¿Tienes hermanos? Una hermana mayor. Una hermana. Y luego dos hermanastras. Uh-huh. Y también pasé una gran parte en Barcelona. Ajá. O sea, mi juventud, mi tierna juventud en Barcelona, que es una ciudad también muy estimulante para el estudio, tal y cual. Ahí empecé las clases de arte, etcétera, sí, que me encantaba, claro está. Pero claro, siempre te hacen estudiar el clásico, claro, las figuras aquellas, yo decía, pero yo lo que quiero hacer es diseño, ya sabes, modelos, vestidos y tal. Y no había manera, oye, que había que empezar por ahí. Yo no tenía ningún rapport una cosa con la otra. Pero bueno, todo sirve. Tú querías otra cosa. Claro, lo yo. Moderno. Color y movimiento, y que era mucho la moda. Yo siempre muy interesada en la moda, en, claro, París, todo eso, la moda, tal. Y claro, entonces tú te ves haciendo pues unos dibujos y con mucho movimiento y mucho color. Mira.
Así bueno, es. Ahora tú eres artista. ¿Tu familia viene de artistas o es algo que No, te viene a ti? no, nada. Nada. Totalmente única en la familia, pero bueno, no sé, es una cosa casi, casi natural, diría yo, no sé. Now I'm driving up a 5 and she waits till I arrive in Oakland, in Oakland. Everything that I wanted, only gotta try for the moment. If you tell me turn around then I'm on it for the moment. But you know me, you know how I get when I'm lonely. And I think about you in the moments, but everything you do is so Oakland, so Oakland. Foot on the gas, I'm just trying to pass all the red lights and the stop signs. I'm ready to go before I get to the bay, babe, that's the problem. Cause I'm way too scared to call and you might get me to stay in our home. Aurora, muy alegre, muy dinámica, colabora siempre con todo lo que se le pide y además están siempre deseando de que nos acerquemos a su casa para tomar una copa. Y ahí nos surgen siempre los problemas, que son los problemas de los horarios. Dice, venir a casa a cenar. Muy bien, a las 7 de la tarde. Y ya claro, para nosotros una cena a las 7 de la tarde, eso nos hace polvo, pero mira, nos hemos ido acostumbrando y ajustamos un poco sus horarios a los nuestros y también sus comidas a las nuestras, porque tenemos, ella suele poner mucha comida inglesa, curry, mucha comida, mucha verdura cruda, a nosotros nos hace gracia, pero ya nos hemos acostumbrado y nos comemos los apios y las zanahorias crudas mientras nos tomamos un tinto con toda la naturalidad del mundo. Y mientras tanto que estamos allí, en esos momentos ellos están más relajados, porque ya como Robert no tiene que coger el coche, pues nos tomamos nuestras copitas más a gusto y más relajados. Ella es una excelente pintora de pintura abstracta y ella expone en muchos sitios de aquí de Andalucía, pero también del extranjero. Yo creo que ahora tiene una exposición en Londres. Pero a la misma vez que, como te digo, que es una gran pintora, es, como te digo, muy, muy generosa. Ella, cuando Don Longino, recuerdo una anécdota de hace ya un tiempo, Don Longino pidió arte, cerámica, pintura, a muchas personas de aquí del pueblo para hacer una subasta para sacar dinero para la obra de la parroquia. Entonces, yo recuerdo, todavía vivía mi madre y estuvimos aquí en San Pedro, mi madre compró cerámica y yo compré un cuadro que Aurora había donado para esta exposición y la tengo allí en mi cuadro colgado, o sea, en mi casa colgado. Pero además ella luego nos ha regalado libros, nos ha regalado tarjetitas. Pues estuviste, como hemos dicho, en la infancia aquí en el norte, en el País Vasco. Uh-huh. Te fuiste a Barcelona la época de estudiar. Sí, sí. ¿No? O juventud. Muy juventud, tierna juventud, sí. Uh-huh. ¿Y cómo fue esa juventud? ¿Cómo eras tú en esa juventud de adolescente? ¿Eras una persona inquieta? Ay, no, aquellas épocas eran muy, muy, no sé, muy tímidas, por lo menos yo y mi hermana mayor, que siempre íbamos juntas, siempre. Nos llevamos 2 años, y Marcellin se llama ella, y bueno, pues no, tan tímidas, y no hacías nada, ni salías nada. Llevabas calcetines blancos hasta los 16 o más, ¿eh? Pero es que era así, oye, es interesantísimo. Y muy tímidas y cada uno en sus cosas. Leíamos mucho, eso siempre nos lo inculcó nuestra madre, leer mucho. Y tampoco no habían muchos libros entonces, eran caros, pero te los prestabas entre amistades y tal. Entonces puedes leer una cantidad tremenda. De bibliotecas, nada, claro, entonces, olvídate. Claro. Pero así, entonces, inquietas dentro de interesarnos por la literatura, historias, etcétera, ¿sí? Arte, música, eso también nos interesaba mucho, pero era muy limitado, normal. Por la época en la época, sí, muy veía. Limitado. Ponías la radio y bueno, aparte de Lola Flores, poco más oías, ¿eh? O cosas así.
Entonces tenías que buscar mucho la música clásica, etcétera, mucho, mucho. Claro que ahora está todo como muy de muy fácil acceso, exacto, ¿verdad? Porque tenemos una herramienta maravillosa que es Internet, por ejemplo. Maravilloso. Y también tenemos bibliotecas, que es otra parte maravillosa, museos, en fin, todo de muy fácil acceso. Asequible. En esta época que tú nos estás hablando, que pueden ser, ¿qué años en tu juventud? ¿Te acuerdas? principios de los 60. Vale. Era más difícil, muchísimo, era más complicado ese acceso a la cultura. Sí, sí, simplemente, simplemente. Muy bien. Y bueno, ¿teníais amigos, teníais amistades? ¿Cómo...? Sí, dentro de el Instituto del Teatro, que asistíamos mi hermana y yo, habían amistades, teníamos pues actividades... Teníamos un pequeño periódico que producíamos, yo hacía los dibujitos como como los cartoons, ¿no? Ah, qué bueno. Y tal, sí, 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 era muy, muy entretenido. Y allí sí que teníamos acceso a la biblioteca y yo creo que nos pasábamos allí la mayor parte de nuestro tiempo. Y amistades, sí, de este tipo, sí. Pero también las amistades, había siempre una cierta sensación de que tampoco no podía ser muy abierta, porque se podía interpretar otra cosa, de otra forma. Entonces, no sé, era una forma de vida bastante diferente. Sí. Pero ¿y eso viene de la educación que os dieron vuestros padres? Sí, nuestros padres, más que nada, eran nuestros padres los que nos educaron, porque también el acceso a las escuelas, pues sí, pero... No, y siendo mujer, pues no te enseñaban mucho tampoco, coser y tantos días, ¿sabes? A ser buena ama de casa. Eso es, ¿verdad? Bueno, eso va cambiando poco a poco. Afortunadamente. Gracias a tantas personas que han luchado por la igualdad entre hombres y mujeres. Exacto. Y que a la mujer no se le enseñe solamente una cosa y al hombre otra cosa, sino que sea una enseñanza compartida igualitaria para todos. Sí, sí, y eso sí. Siempre hay que agradecerlo a esas grandes personas, ciudadanos de a pie, que han luchado por esa igualdad. Exacto. Y bueno, estudias en Barcelona con tu hermana y estudiáis allí arte las dos. Sí, en el Instituto del Teatro hacíamos ballet, hacíamos una indumentaria, que de ahí me venía también mucho el gusto de querer diseñar modelos y tal. O sea que sí, era bastante completo. Tuvimos mucha suerte los años que pasamos en el Instituto del Teatro. Sigue existiendo, pero de una forma diferente ahora. Claro. Y los deportes también teníamos, muchos deportes. Allí empecé yo el submarinismo, que me encantaba, y entonces era muy temprano aquello, con aquellas botellas inmensas de oxígeno. Que pesarían, ¿no? Pesaban y de todo, y tenías un cinturón ya, con ya unos plomos. Ya la botella te sumergía, ¿no? Bueno, pero necesitabas plomos también. Sí, 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 sí. Allí en el puerto de Barcelona, allí tomé el examen de lo que se llamaba el CRIS, que era un centro de submarinismo. Y a mí siempre me encanta. Ahora voy a nadar aquí. ¡Qué suerte tener la piscina! Porque ¿verdad? El agua me atrae mucho. ¿Verdad? Tienes aquí el esto de la natación. Piscina cubierta. Eso, la piscina cubierta. Perfecto. Y además también verano la piscina al aire libre. Al aire libre. Sí, sí. Y bueno, a una horita y media tienes la playa. Para también, Huelva. también. O sea, que ahí también puedes tú practicar el submarinismo. Sí, es que verdaderamente Aracena, francamente, lo tiene todo. Sí, yo un pueblo muy completo. Que no puedo ir a nadar porque las horas, me voy a correr ahí un poquito y oye, te sientes como pero fabulosamente. ¿Verdad? Es que está ahí. Ella siempre anda, corre, hace mucho ejercicio, hace natación, es una persona muy activa. Y eso, y luego una gran pintora. Compañerismo en senderos. También hemos disfrutado muchísimo en los años pasados, muchísimos senderos. Y también los dos les gusta mucho el campo y andar. Y ya no tanto, pero hemos pasado muchísimos buenos senderos juntos y mucha conversación.
Aurora es súper deportista. A Aurora le encanta correr y luego nos vemos mucho en la piscina porque le gusta muchísimo nadar. Aurora, entonces pasas esta época estudiando en Barcelona con tu hermana en este Instituto del Teatro que os abre las puertas a desarrollar y aprender todas estas disciplinas artísticas que nos ha mencionado también el deporte. Y bueno, ¿cuándo pasas tú primero a Francia, no? París, me has comentado París, antes, ¿no? ¿Viajas a París? Sí. ¿Y por qué motivo? Cuéntanos cómo surge esto. No, primeramente fui como en unas vacaciones, que en aquella época ya era, pero como mis padres habían estado en exilio en Francia y en París, pues también me atraía mucho ver las personas que ellos habían conocido, etcétera. Y entonces, pues sí, te atraía mucho. Además, yo no sé, los artistas siempre, París, que hay que verlo, París. Entonces allí, pues ya, también ya fui primero y me gustó mucho. Y luego era muy fácil ir como au pair, claro está. Porque, y luego estudiando inmediatamente. Y una cosa muy interesante, que en aquella época ya ser estudiante era como una categoría social. Tenías tu permiso de estudiante, tenías rebajas en el cine, en el metro. Yo decía, pero madre mía, aquí por ser estudiante te consideran. Y yo, pero ¿qué? ¿Te imaginas el shock social que tienes? Y yo digo, pues nada, yo fabuloso, aquí a estudiar, y efectivamente. Cuando vas allí y ves eso, nada que ver con España. No, por eso ya pues quieres seguir, claro. Claro, pues claro. Quieres seguir. Claro, porque existe una motivación existe una motivación para que estudies, ¿no? Exacto. Y unas facilidades, ¿no? Claro, te consideran, te ayudan. Luego, si necesitabas pues tener un poco más de dinerito, había personas que se dirigían allí, primero a la Alliance Française, luego a la universidad, y hacías algún trabajito o alguna cosita y te ganabas algún dinerito, porque no podías contar con nada de casa, ¿no? Imposible en aquellas épocas. Claro. Pero que estaba organizado de una manera que podía sobrevivir como estudiante, no te diré con lujos ni nada, que ni los quieres en aquellas épocas, estás en otro asunto. Sí. Y entonces sí, perfectamente. Y además conocías gente y hablabas siempre francés, claro, porque estabas en ello. Claro. Y la gente te ayudaba mucho también, muy amable siempre. Sí. Una muy buena experiencia la que tuviste allí. Excelente, ¿no? Sí. Y claro, es que parece increíble, pero es que es en el 68 cuando hubo aquella crisis en París, que es cuando me fui a Londres, porque es que no podías estudiar, la Sorbona estaba cerrada, cal y canto, allí nadie estudiaba, no se podía, porque estaban en huelgas constantes, la crisis del 68. Entonces, allí me ayudaron pues a conseguir un vuelo, que me tuve que ir hasta el Canal de la Mancha, porque es que no había ni transporte ni nada. Era una cosa que luego lo piensas y dices, caramba, qué crisis aquella, pero bueno. Y así fui a Londres, y en Londres que también, como me ayudaron muchísimo, yo no sé si que tengo cara de no sé qué, y entonces también enseguida estudiar, y digo, oye, pues qué bien, pues ya. Y además te digo una cosa, me parece que luego lo he pensado yo, digo, claro, es que llego a Londres ya sabiendo español, sabiendo francés. Además, allí tienen mucha fascinación por el francés. Y alguien que habla francés y tal, que ha estado en París, es diferente. Esta persona como tiene, lo valora, ¿no? Como exacto. Que tiene un estatus o una reputación exacto. buena, ¿no? ¡Ay! ¿Habla francés? Pues sí, y tal. Y bueno, pues ya también me fui adaptando, después de aprender mucho, mucho, mucho el inglés, pues ya también continué estudiando, evalué muchos, porque allí en Inglaterra, y particularmente en Londres, tienen organismos que simplemente, si lo sabes, claro, te presentas a los exámenes y tienes ya tus cualificaciones, tus papeles. Y claro, yo ya allí tomé
los exámenes en francés porque no pude hacerlos en París. Ajá. Entonces allí pues ya tuve yo todos mis papeles, mis exámenes, y luego ya cuando entré en la universidad pues ya ofrecí también francés, como dos lenguas, castellano, francés también. Y así también tienes que pasar unos exámenes antes de entrar en la universidad, pero me fue muy fácil porque una era mi lengua materna, bueno, mi lengua materna era el euskera, pero bueno, ahí no, yo no, castellano y el francés, claro. Fácil, lo siento, fácil. Bueno, para fácil, pero bueno, también habría momentos complicados como esta crisis en Francia, que te pilló y tuviese que irte, porque supongo que en Francia se paralizaría todo el transporte, como nos has dicho, y tuviste que salir de allí irte, y elegiste Londres. ¿Por qué? ¿Por qué Londres? Está al lado, es que está al lado. Además, lo lógico después de aprender francés era aprender inglés. Y la idea era de regresar, pero eso claro, es que luego ya, como empecé allí y me iba todo tan bien, y es que te digo que siempre he encontrado una gente maravillosa. Que además que yo sabía que eran personas que si yo tuviese algún problema me ayudaban inmediatamente. Es que es curioso. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrechado. Siempre tus estudios han estado ligados al arte, ¿no? También, allí también hice muchos estudios. Eso. En París fue más ir a los museos, a conferencias. También hay un montón de organismos que te llevan al Louvre, que te explican. En aquella época, por ejemplo, la Gioconda no estaba en aquella caja que se ve ahora, que no se ve, sino que estaba en un caballete y te explicaban y te ibas por detrás y por el lado. Y, oye, pero es que alucinas ya ahora. Y ahí está un montón de gente, ahí no había nadie. Y te llevaban el domingo porque era entrada gratuita y entonces ahí te pasabas el domingo. O sea, muy fácil, sí. O sea que allí fue más un estudio de la cosa práctica, ¿no? Y de interpretación, y claro, todo era muy nuevo, imagínate. Y ya en Londres, que siempre ha habido mucho movimiento muy avanzado y tal y cual, como la Academia de St. Martin's in the Fields, que es una academia estupenda, pero de arte, pero como muy revolucionario, ¿verdad? Allí, por ejemplo, practicas imaginación, no sé, y, por ejemplo, te pones en el caballete, te pones una tela, y tienes que dibujar algo sin mirar. A ver qué sale. Oye, pues es maravilloso lo que sale. Muy de experimentar, ¿no? Experimental, sí. Experimental, efectivamente. Muy interesante, porque así te tiene siempre queriendo aprender más. Eso es, queriendo, porque además el arte es una cosa que siempre se puede mejorar, siempre se pueden aprender. Diferentes, sí. Diferentes, ¿verdad? Bueno, ahora hablaremos un poquito más sobre tu arte, pero vamos a quedarnos un poquito en Londres porque es muchos años allí, ¿no? Sí, allí pasé 35 años, más quizá, un montón de años. Estaba yo muy a gusto allí. ¿Te gustó Londres? Claro, no solamente eso, tenía mi trabajo, conferencias con las lenguas, y allí había conferencias cada, bueno, de todo el mundo, era el lugar donde se reunían para conferencias de todo tipo, ¿verdad? Entonces con el francés y el inglés me iba muy bien, teníamos de Canadá, que siempre querían bilingües, francés, inglés y todas esas cosas y tal y cual, y bueno, pues tenía un trabajo muy excelente, entonces estaba muy bien, no me tenía que mover
absolutamente para nada. Y de los dos idiomas, esto que tú has aprendido, has ido aprendiendo, ¿qué idioma le tienes más cariño, más te gusta más? Es complicado, ¿no? Sí, muy complicado. Es que es muy diferente, porque el francés es una lengua muy bonita. Quizá también nos han coaccionado de que es muy romántico y tal, igual, no sé. Pero la practicalidad del inglés te va de maravilla, oye. Y francamente, me salen muchas palabras en inglés así. Uh-huh. Y escribo casi más fácil en inglés que en español. Uh-huh. ¿No te lo crees? Y a veces estoy tomando notas y digo, oye, pues estoy escribiendo en inglés. Oye, ¿pero qué es esto? Pues sí. ¿Y te ha pasado algunas veces que, bueno, es eso un poco, ¿no? Y a lo mejor que querías hablar en español, pero te has puesto a hablar en inglés o en francés. Uh-huh. Es un poco, claro, sabiendo tantos idiomas, que además también el euskera, ¿no? Un poquitín de bebé. Bueno, claro, un poco ahí que se mezclan un poco algunas veces, sí, porque hay las palabras justas en una lengua o en otra, y entonces... Ay, pues sí, esta es la palabra perfecta, pero no es la lengua que le toca. Ya, te entiendo. Bueno, es que un idioma, claro, no solamente es el habla, el lenguaje, sino es que un idioma es todo, es la cultura, sí. Es la forma de pensar. Interpretación, es, sí, de las cosas. Y eso también, claro, después de tantos años en el Reino Unido, pues oye, yo cuando escucho algún análisis o algo, pues lo hago como... la mentalidad aquella, digo, fíjate, si estoy coincidiendo yo con aquella interpretación y no con esta, pues es que ya, no sé, se debe haber acostumbrado el cerebro a ello, no sé. Eso es una cosa de neuronas y cosas así, que ahí dejémoslo. Tendríamos que buscar a alguien que nos lo explicara. Así es, sí. Aurora, vamos a hablar un poquito de tu arte. Sí, porque sí. Tú pintas, o sea, sí. Has tenido una formación amplia en otras disciplinas, como hemos escuchado antes, pero tú, la pintura, ¿no? ¿Es lo la tuyo, pintura o... necesitas un trabajo, como allí lo tenía, y muy bueno, y luego la pintura pues era como una relajación. Pero también, es que, no sé si es que he tenido una suerte tremenda, pero allí encontré un grupo de pintores y artistas muy internacional, desde origen ruso a estadounidense, italiano, yo española, etcétera. Y formamos un grupo, un grupo que se llama Los Nuevos Constructivistas, New Constructivists, y que cada año hacemos una... exposición conjunta. Y este año ya está en marcha en Londres, en Londres. Yo mando mis cuadros, yo los pinto aquí, para allí, y ellos muy amablemente pues los cuelgan tal y cual, hacen una fiesta a la cual yo normalmente no asisto, pero bueno, estoy en contacto con ellos y somos como 15. Y eso, claro, mantiene esa conexión, ¿no? Todavía con el arte, la pintura y ese mundo, porque claro, tener relaciones con otros artistas de otros puntos del mundo, mantiene eso vivo. Sí, ¿no? sí. ¿Qué significa para ti la pintura? ¿Qué te da, qué te aporta? Gran relajación. Quitarte una de brumas porque sales en tus pinturas, entonces como muy refrescante, porque te vas renovando. Y a veces tienes como una idea, ¿no? Por ahí, y yo normalmente lo hago en un papel, cualquier papel que tenga a mano. Sí. Bueno, lo mío es abstracto, o sea que no hay problema, pero porque ese momentito se te va. Y si no lo pones así, un poco los colores también, que lo pongo así muy rápido en un papelín. Y luego, pues cuando estoy ya más eso y tengo el tiempo, etcétera, etcétera, entonces pinto. Lo paso. Ahí atrás tengo un rinconcito. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast, this is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes,
I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day would seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will... Aurora es un gran artista y es miembro de una organización en Londres, se llama Nuevas Constructivas. Y ellos y Aurora trabaja en un arte que es muy, muy interesante porque tiene base de matemáticas y geometría, matemáticas, ciencia, ángulos y formas interesantes y con muchos colores. Ella, con su ramalazo de artista, el neoconstructivismo, que es una rama que aquí en España se conoce poco, pero ella es de esa escuela, de esa rama, y ella lleva ahí trabajando muchísimos años, conocimientos musicales, conocimientos artísticos, pues todo eso venía muy bien para todas las charlas que hemos ido manteniendo, y además, como ella es tan animosa y tan organizadora, bueno, es tanto que al final se hizo también presidenta de la Asociación Albuera. Y como tiene tanto carácter y tanto eso, pues mira, funcionábamos a todo trapo en aquel tiempo. En Londres trabajaste como conferenciante. Sí. Tienes que tomar un curso también, todo vale. Eso, claro está. Es ¿Y como eres... conferenciante sobre arte o sobre...? No, conferencias más bien vale. Eran de negocios. Vale. Desde, no sé, el Congreso de Abogados de Canadá, por ejemplo, la compañía no sé qué, Ford de Automóviles, que hacen su congreso internacional en Londres, ese tipo de congresos internacionales, ¿sabes? De todo tipo, qué sé yo. ¿Entonces eran temas muy variados o siempre había un tema común? No, muy variados, depende de la compañía. Entonces, no teníamos en esa época todavía el Google para preguntarle todo. Eso. Libros enseguida. Me acuerdo que tuve unos expertos en cerdos, yo no sabía nada de cerdos. Entonces tuve que enterarme de los cerdos que había por allí para compararlos con los de aquí. Wow. Y bueno, por la noche tenías que eso, porque igual te llaman por la tarde, uy, mañana hay un congreso, ¿qué tal igual? Uy, ¿qué es ese congreso? Uy, estos son veterinarios, son todo de no sé qué, de no sé cuántos. ¡Ah! Cerdos, venga, a leer sobre cerdos. No teníamos el Google, como te digo. Fíjate, te mantiene muy activa. Claro, porque además tú tenías que estar al tanto de cualquier tema. Sí. Y además preparártelo en un tiempo récord, por así decirlo. Exacto. O sea, una agilidad y saber también pues defenderte, de saber dónde ir, porque eso es lo que tú dices ahora mismo, vale, sí, está perfecto. Todo aquí, como hemos dicho, pero antes no. Los libros. Pero te mantiene muy ágil. Claro. Y bueno, muy bien también. No sé cómo decirte, ya te acostumbras también a ese tipo de reacción y claro. Tal y cual. Y, oye, no, a mí me encantaba. Y además, eso es también como siempre trabajas independiente, freelance, o sea, siempre. Sí. Entonces tienes que ser buena, porque si no, no te llaman, claro. Claro, claro. Y siempre, no sé nada de cerdos, entonces no puedo hacerlo. Oye, pues aprende, claro. No me expliques, eso es tu problema. Claro, claro. Encima claro. Te van a pagar bien, jolín, pues claro. No. Ellos contaban contigo y tú tenías que dar la talla si querías seguir ahí. Exacto. Además, son muchas compañías y tal y cual. Sí. ¿Muchos años dedicándote a esto? Pues casi todo, porque necesitas sobrevivir. La vida es muy cara allí, los impuestos son muy caros. Entonces, y mi arte pues también se lleva dinerito. Entonces, pues hay que encontrar una fórmula. De todas formas, me gustaba mucho mi trabajo. Me gustaba, me estimulaba mucho, o sea, muy, muy bien, muy bien.
¿Tu trabajo también te exigía o te ponía por delante viajes? ¿Tenías que viajar también? ¿O era no, todo era allí? Todo porque los congresos internacionales los hacían allí. O sea que desde recibir delegados, no sé qué, bueno, de España también, un montón de compañías, cadenas de televisión que hacían allí en aquella época, todo se hacía en Londres. Y pues era muy, muy entretenido, sí. Conociste mucha gente, ¿verdad? Muchísima, muchísima. Congresos de peluquería, y yo que no conocía a los grandes de aquí, llegaban aquellos personajes que, claro, yo inocentemente, como no los conocía, pues les trataba como muy amigablemente. Y luego yo le decía, anda, pues hiciste, anda el otro, anda el otro. Y oye, estupendo. Pero mejor les gustaba más que fuese la cercanía, una persona natural. Sí, natural. En fin, que les ayudase a encontrar información, etcétera, etcétera. Ajá. Dentro de mi trabajo también, que me han apreciado mucho, que siempre me han llamado para una conferencia u otra. Sí. Luego he conocido personas individualmente que también siempre incondicionales, además personas de un estatuto social alto. Sí. Tenía una amistad, una familia, que eran muy, en fin, muy, muy potentes, que eran miembros de todo, de la Real Opera House, de todo, todo. Entonces tenían tantas, tantas cosas que ir, que siempre decía, Aurora, por favor, ve por nosotros, porque no pueden estar los asientos vacíos. Entonces, las grandes óperas, los grandes conciertos, los grandes... Pues mira, tan a gusto. Y o sea, una gente muy, muy amable. No te puedo decir nadie. De estas personas de una categoría social muy alta, pero también, porque claro... También me fascinaba mucho lo de la Segunda Guerra Mundial, todo aquello muy conectado con la situación de España, etcétera, etcétera. También busqué personas de los Cockney, o sea, de los más típicos de allí, para hablar de la época, de personas mayores. Y me encantaban también. Había una señora encantadora que me explicaba todas las cosas de aquella época, cuando tenían los bombardeos, como sea, que todos eran voluntarios, todos trabajaban. Fascinante. Y a mí, claro, todo eso para mí era tan importante. Estaba aprendiendo sobre el país. Claro. Y bueno, o sea, que de arriba y de abajo y de todas partes. Y todo muy interesante, claro. Aurora, allí conoces a Robert, ¿no? Sí, sí, allí nos conocimos. Colegas también. Dentro del mundo de las conferencias, también él. ¿También se dedica a eso? Sí, 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 también habla francés, habla español muy bien. Y bueno, pues entonces sí, allí nos conocimos. Muy, muy... Claro, como te decía, como trabajábamos individuales, freelance, pues claro, a veces colegas te llamaban y decían, oye, que tengo un resfriado enorme, ¿puedes hacer este trabajo para mí o lo otro? Etcétera, etcétera. Ya había conocido a Robert durante un curso, porque siempre estás tomando cursos, claro, sobre una parte, sobre otra, sobre la City, que es la parte económica de allí, de Londres, y tal y cual. Y me pareció pues muy simpático, muy señor él. Y un buen día me llama y digo, yo necesito que haga algún trabajo y tal y cual. Hoy estás mañana libre. Digo, pues mira, déjame ver en el diario. Digo, pues mira, tengo yo la mañana, la tengo que hacer esto, pero mira, por la tarde, si quieres, puedo hacer tu trabajo. No, digo, para salir. Digo, ¿y? Y me quedé yo muy, muy cosa. Y digo, ¿yo qué digo? Yo no sé nada de esto. Estaba yo tan ocupada en mis cosas. Entonces, claro, pues sí, ya nos vemos y tal y cual, como colegas, pues muy bien. Y mira, así. Y fíjate, ¿cuántos así años de relación? 38 de matrimonio. De matrimonio 38. Pero poco, de noviazgo poco, ¿para qué? Si ya éramos mayores, ¿ya qué ibas a esperar? ¿A qué? Ya era el momento, ¿verdad? Absolutamente. ¿Y la ceremonia fue allí? Ahí en Londres. En Londres. Tuvimos la suerte de conocer a este
canónigo Zulueta, que ya pobrecito ya era muy mayor, ya murió, y era español, de origen español. Entonces, pues pudo hacer la ceremonia en inglés y en español para mi familia, que llegaron allí, que no sabían nada de inglés. En una iglesita chiquitita en Chelsea, muy atractiva, y allí fue nuestro matrimonio. O sea, qué curioso, sí, ¿no? Sí, muy informal, muy informal todo, muy informal. Sí, sí. Lo que me vio tan moderna, el canónigo Zulueta, que aparte me dice, oye, ¿y vas a llevar el traje de novia tradicional? Se ve que pensó, esta se me aparece a mí con una cresta o con algo así, yo qué sé, no sé, ¿no? Pues ya me ves que tampoco, no es eso. Y así me digo, no, sí, muy tradicional, además me lo voy a hacer yo porque no encuentro nada que me guste y tal y cual. Así que, sí, sí, entonces, pero pobrecillo, debía estar muy preocupado. Estaba un poco como asustado, ¿no? Ay, qué gracioso. Digo, sí, sí, tradicional, claro. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y tú te hiciste tu traje? Sí, porque no encontraba nada, quería... Ay, no, es tonto hablar de vestidos, ¿no? Es un poco tonto, pero como te dije, siempre estaba... interesada en vestimentas y tal, sí, y cual, moda. Y quería que fuese la manguita muy ajustadita con el piquito así, ¿verdad? Sí. Y entonces no lo encontraba, y algo, claro, entonces era... Te lo hiciste tú. Si eres muy delgadina y todo eso y tal y cual. O sea, pues, nada. I'm so high, and I'm so high. Took off my 9 to 5, but you still don't have the time to kiss me. Just hit me. And if I left you all alone, would you still pick up the phone? It's iffy. You miss me. Like I'll furniture to move. Son unos dos personajes extraños. Son unos personajes, como un día me preguntaron, que si eran espías. Y dice, estos son unos espías retirados, ¿no, Fernando? Y yo digo, pues mira, yo no te digo ni que sí ni que no, pero es posible que sean unos espías retirados, porque son unos personajes bastante interesantes. Dos personas, pues, activas, muy activas y con muchas ganas de dar todo lo que tienen. Ellos, cuando le hemos pedido ayuda, siempre, su casa la tiene abierta, para cualquier cosa. Si le decimos... Pues Robert, por ejemplo, recuerdo yo que un día mi hija necesitaba, se iba a París y tenía que hacer un cambio de hotel o algo de eso. Pues ella de momento, porque ella sabe francés y sabe inglés perfectamente, y ella de momento pues fuimos a su casa, ella arregló todo lo del hotel, o sea que toda la ayuda que tú le pidas, ella y lo mismo él, son personas muy generosas y con muchas ganas de dar. Y luego, pues, puedo decirte que Elio, al ser tan cercano y meterse tanto dentro de Aracena, pues resulta que ellos son como de la reunión. Porque luego al final sí que Albuera es como una gran familia. Ahora somos 270 y tantos socios, pero antes no éramos tanto y entonces éramos como una gran familia. Y ella y él, lo mismo ella que él, participan de la reunión y de la amistad que hemos tenido un grupito de amigos. Yo te puedo decir que ellos han estado en las bodas de mis hijos, han estado en mi jubilación, han estado en reuniones que hacemos en el cercado que yo tengo, a todo. Ellos van como unos amigos más. Como pareja, yo creo que después también de tantos años casados y de tanta vida juntos, pues son pues como mi mujer y yo. Que ella está siempre pendiente de él, él procura agradarle a ella. Hay una combinación entre los dos, porque es curioso cuando ellos van de paseo, que ella va con su cestita por delante, a 3 metros por delante,
y él viene detrás, pero va tranquilo, en plan calmado, ¿no? Ella llega a la esquina y se espera, y mira para atrás y dice, Robert, más ligero, y Robert asiente, pero vamos, a Robert le da igual lo que diga Aurora porque él vaya a su paso. Yo le digo que lo hacen al contrario, porque hay pueblos en España que siempre es el hombre el que va y la mujer va detrás. Ellos lo hacen al contrario, pero no es la única pareja en el pueblo que va así. Yo me conozco a algunos que también vamos de esa forma. Se llevan muy bien, están compenetrados de una forma, y cada uno tiene, en casa cada uno tiene su rol cogido, tendrías que verlo cuando estamos tomando la copa en su casa, que ahí son los dos los que se levantan, van a la cocina, vienen. Hombre, yo imagino que es Aurora quien ha preparado todo, pero después Robert es el que también quiere que esté todo a punto y va a la cocina, vuelve, va por la copa, viene por la botella, sube, baja, y están bien compenetrados. Yo creo que es una pareja que es que, gracias a Dios, después de que llevan tantísimo tiempo juntos, pues se conocen y se llevan perfectamente. A él le gusta el sillón más de la cuenta, eso es una cosa que Aurora siempre protesta, pero yo creo que son licencias que ya los podemos tomar a cierta edad, ¿no? Una persona muy creativa también. Sí, claro. Obviamente. Claro, sí, sí. Bueno, nada más que tenemos que ver tu casa, exacto, vuestra casa, sí, que sí, es libros, pintura. Libros es Robert. Es de Robert, es, ¿no? Esa es su pasión. Sí, y además los tiene muy bien cuidaditos. Sí. Que, verdaderamente. Verdad. Un amor. Y todo lleno de arte, de sí, música, vemos sí, música, vemos música, libros. Un montón. Vemos... La mayoría son de Robert también. Bueno, tenemos libros hasta las escaleras. Que ya sí, no sí, sabemos. En las escaleras. Y arriba también hay una habitación que como un trastero, pero lleno de libros. De libros. Libros, sí. Muy bien. Sí. Bueno, Aurora, después de charlar este ratito contigo, también nos gustaría charlar con Robert, conocerlo a él sí, también. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si mientras tanto tú nos preparas un té? Absolutamente. De estos, ¿no? Como tradición sí, inglesa. Sí, 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 sí. ¿Vale? Mientras al estilo tanto. Inglés. Muy bien. Pues vamos a conocer ahora a Robert. That can only mean one thing. I know when that hotline bling. That can only mean one. Ever since I left the city, you got a... Bueno, pues si antes estábamos disfrutando de la compañía de Aurora, ahora vamos a disfrutar de la compañía de Robert. Robert León. Que, claro, como él es inglés, de Gales, solamente se utiliza el apellido del padre, como antes me estabas contando. Robert, cuéntanos dónde naces tú, cuéntanos un poco sobre tu familia. Muy bien. Yo nací en Gales, en el país de Gales. La capital es Cardiff. Mi familia, la familia de mi padre, vivieron en Cardiff, pero yo nací en un pueblo muy industrial, miserable, uno de los más deprimidos que se puede imaginar. Cuando se casó mi padre, en 1939, la tasa de desempleo era 83% de hombres. ¡Madre mía! Increíble. Y entonces yo nací en aquel pueblo, en 1941. ¿Tienes hermanos? ¿Hermanas? Tengo una hermana que vive en Londres. Ella también nació en el País de Gales. ¿Cómo era esa relación con tu hermana y tus padres? ¿Tus padres eran, tu padre entiendo una persona trabajadora, no sé si la industria, sí, que como nos has dicho que sí, es. Sí. ¿Y cómo era esa relación con ellos? Háblanos un poco de tu padre, de tu madre. Mi padre era gerente de una panadería muy, muy grande. Era uno de los muy pocos del pueblo que tenía trabajo.
Eso es, porque había una casa. Entonces, nosotros, parecía que nosotros eran ricos, solamente porque teníamos trabajo. Claro, claro. Mi madre era dependiente de una farmacia. No una farmacia individual, una farmacia privada, pero de una compañía inmensa, una cadena inmensa en Inglaterra, que se llama Boots. Y Boots es una cadena grande. Y mi madre trabajó allí. Y después de casarse, se jubiló para producir familia. Luego... había muchos años entre el nacimiento mío y lo de mi hermana, porque mi hermana tiene casi 10 años menos que tú, que yo. Somos dos solamente. ¿Okay? ¿Y cómo era esa relación tuya y con tu hermana, a pesar de 10 años de diferencia? Difícil. Difícil. Porque... casi una generación de diferencia. Y es difícil a veces entender lo que piense ella. Claro. Y también para ella lo que piense yo. Claro, entiendo. Allí estuviste, en este pueblo, también en la adolescencia... ¿O fue en la adolescencia te vas? ¿Cómo es? ¿Hasta qué tiempo estuviste allí? En el País de Gales hasta tuviera, no sé, probablemente como 14 años. Cuando tenía 14 años, la familia se movió a otra región muy deprimida, en el noreste de Inglaterra. En el Mar del Norte. Y vivimos allí y luego yo me marché a Londres para trabajar en Londres. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart. A world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always... Muy tranquilo. Muy tranquilo. Es un hombre con muchísima cultura, pero además tiene una forma de demostrarla. Si por ejemplo yo le pregunto por qué los coches en Inglaterra circulan por la izquierda, él no me va a dar una explicación a eso. Él me va a decir, ¿y por qué no? ¿O por qué lo hacen aquí por la derecha? Siempre tiene otra pregunta, siempre tiene otra cuestión que hacer. Robert tiene un humor, porque todo lo enseña y todo nos lo explica, lo enseña todo menos el inglés. Ahí conmigo lo ha intentado, pero imposible. Lo enseña todo con muchísima autoridad y con un toque de gracia muy, muy interesante. Recuerdo en una comida que Pablo Díaz le pidió que cantara algo. Él viene de Gales y en Gales los hombres de Gales cantan, el país de Gales canta. Incluso en el himno de Gales se habla de los hombres galeses que cantan. Pues a él le gusta cantar mucho. Y uno de esos días cuando estábamos en una fiesta todos, Robert, canta algo de tu tierra. Y él cantó primero una canción, empezó recitándola, una canción que todos nos quedamos así un poquito, como si conociéramos la canción. Y poco a poco le fue poniendo música. Y resultó que estaba cantando Clavelito. Conocía todas las canciones de la tuna española. Y claro, a ella nos enganchó con su Clavelito, pero al principio no sabíamos de qué estaba hablando.
En otra ocasión cantó una canción de una muchacha galesa, de una de estas leyendas de su país, que era todo, era dulzura, era una canción preciosa. Y nos quedamos todos con la boca abierta. Es un hombre que está siempre, además, tiene buen humor. Me imagino que como todos, a lo mejor en casa el humor no será el mismo, ¿no? Pero fuera de casa, que es como yo lo conozco, tiene siempre un punto de humor muy, muy especial, y lo usa para todo, ya sea para recriminar, para enseñar o para elogiar a alguien. Es un hombre tranquilo, pero al mismo tiempo es inquieto, porque está siempre al tanto de todo lo que pasa en su país y al tanto de todo lo que pasa en España. Creo que se levanta a las 6 de la mañana y se lee todos los periódicos ingleses y alguno que español también, para estar a la orden del día. Así que es un hombre que está preparado para todo, con el que se puede hacer un viaje largo sin posibilidades, sin temor a aburrirse. ¿A qué te has dedicado tú? ¿De qué has trabajado? Porque algo nos ha contado Aurora, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, mi primer trabajo era en la panadería. Trabajé 4 años en panadería. ¿Pero en la panadería de tu padre o en una panadería? No, cuando movimos al norte de Inglaterra, sí, era la panadería de una cadena grande, vale, de panaderías. Vale. No era la panadería nuestra. Sí, sí, la primera, sí, la primera, pero la segunda no. Entonces, yo trabajé allí durante 4 años y hacía un poco de todo, sí, para aprender. Pero luego, cuando fui a Londres, vendía harina. Vendía harina a tiendas pequeñas individuales. Entonces yo era vendedor de harina y también alimentación para perros y gatos. Y entonces yo soy un experto en la dieta de perros y gatos. Y luego cambié de compañía y era vendedor de productos de una compañía americana grande, pero estaba vendiendo los productos a panaderías para producir pan y también a cafeterías y este tipo de cosas, restaurantes, etc. Entonces, esto es lo que llamamos catering. Catering. Entonces, estaba en el mundo de catering allí. Y desde allí tomé la idea de licenciarme en la lengua española. Esta compañía americana nos dijo una vez que el futuro de esta compañía está en América del Sur. Claro, entiendo. Y entonces iban a invertir mucho dinero en América del Sur. Y los consejos que daban a jóvenes, bastante jóvenes, era aprender español. Entonces había empezado a estudiar español. Y en Londres, la Universidad de Londres ofrece cursos por la noche, además del día por la noche. Era posible entonces licenciarse trabajando durante el día y también estudiando por la noche. Un poco difícil, pero era posible. Claro, con... Y es un curso, o varios cursos, muy establecidos. Y yo he hecho esto. Y luego, entonces, había abandonado vender productos a los, al catering, a la industria de catering.
y tuve que encontrar algo más compatible, claro, con mis estudios. Entonces, por eso yo era independiente, autónomo. Autónomo, freelance. Freelance, decíamos, ¿eh? Muy bien. Freelance, sí. Y esto era la situación hasta 1977. Y luego el mundo se había cambiado. No había tanto optimismo en Inglaterra. Uh-huh. Económicamente el país tenía problemas. Uh-huh. Y entonces no era fácil obtener el trabajo regular como empleado que había buscado. Entonces yo estudié más y seguía como autónomo. Y esto es como entonces trabajaba en la industria de conferencias. Y esto. También había trabajado como guía turístico también, un poco también. Entonces, esto es la historia de mi empleo. Robert es otro personaje también muy... Es más tranquilo, más sereno, pero es un personaje que es curiosísimo el dominio que tiene de las palabras en castellano, porque incluso puede hacer chistes, puede jugar con las palabras y puede... Vamos, tiene un conocimiento del idioma muy extenso, y después de nuestra historia, de nuestras monarquías, de nuestras industrias, de todo eso tiene un conocimiento grandísimo. Ya lo ha demostrado en algunas conferencias que nos ha dado, y además que la conferencia la da en cualquier momento, cuanto menos lo esperamos, él se levanta y él dice, ¿sabéis qué? Y nos da su pequeña lección, ya sea hablando del coñado Luis Felipe o ya sea hablando de la reina Isabel la Católica. Él no tiene problemas, conoce toda la historia y nos lo cuenta con una gracia, con una seguridad y una propiedad que nos engancha a todos. Es interesante porque me interesaba mucho el país y tenía ganas de visitar cada rincón del país. Y también cuando nos casamos, sí, hemos seguido haciendo esto. Y el último rincón de España que visitamos, la única provincia que nos faltaba era Huelva. Y entonces, por casualidad, cuando terminamos este odiseo de visitar todas las provincias, sí, entonces nos encontramos aquí. Pero entonces, ¿habéis visitado todas las provincias de España? Sí, sí, las capitales. ¿Todas? Sí, o hace tiempo ya. Sí, vaya. Sí, sí, sí. Y a muchos, más de una vez. Es muy curioso porque incluso seguro hay mucha gente que ya no nos vamos a extender a España, sino solo a Andalucía, que es nuestra comunidad autónoma, y seguro que mucha gente que es de Andalucía no ha visitado todas sus provincias. Sin embargo, vosotros, que sois de fuera, y vuestra curiosidad y vuestro amor también por este país, os ha hecho visitar todas las provincias de España. Sí, sí. Es muy curioso. Esto es una cosa que he notado mucho de españoles. Que menos ya probablemente, que no han visitado muchos sitios en su propio país. Sí. Y también hay personas como esta en el norte de Inglaterra donde vivía. Y es el condado de Yorkshire. York es la capital. Y en el condado de Yorkshire, muchas personas del campo viven en el campo. Nunca he salido de Yorkshire. Y lo dicen con orgullo. Sí, 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 sí. No, nunca he salido de Yorkshire. ¿Crees que es importante el viajar, el conocer otros sitios, tú desde tu punto de vista? Yo creo que sí.
Más que antes. Más que antes ahora. Sí, porque para entender la comunidad europea hay que visitar los países más lejanos para conocer un poco de Escandinavia, por ejemplo. También el este de Europa. Porque estos países ya, por el sistema de votación en el Parlamento de Europa, tienen una influencia en España. Claro. Y claro, es importante que ellos visiten España. Claro, es una Unión Europea y lo que se decida también repercute en España y en otros países que la conforman. Claro que sí. Pero ya países más lejanos. Porque todo el mundo en Inglaterra conoce un poquito de Francia, porque somos vecinos. Y igual Francia y España, y probablemente España y con Italia. Y pero España con Portugal. Cuando, y Portugal. Sí, sí. Pero cuando hablamos de Escandinavia y el este de Europa, esto es otra cosa. Es otra cosa, Robert, cuéntame de ese trabajo de conferencias y demás que compartes con una similitud que compartes con Aurora. ¿Cómo era ese trabajo? También te ayudó para conocer a mucha gente. Sí, sí, ¿no? Sí. Lo que hacía más de todo, era, personalmente, era conferencias de médicos. De médicos. Y lo hacía en Cambridge. Porque en Cambridge el sistema, y también en Oxford, el sistema de alojamiento y el sistema de estudiar es muy distinto de las universidades de España. Y la diferencia es que hay colegios inmensos que no son colegios como un sitio para estudiar, pero sobre todo son residencias. Y estas residencias tienen capacidad para 200 o 300 personas a veces. Y entonces, durante las vacaciones, hay estos edificios que son vacíos. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, hace años ya, empezaron a ofrecer esos edificios para conferencias de varios grupos. Y uno de los grupos más grandes, realmente, era una compañía que se llamaba Zeneca. Zeneca era una ramita de ICI. ICI, una de las compañías más importantes del mundo de químicas. Y Zeneca hacía todas sus conferencias en Cambridge. Y a veces tenían tres o cuatro colegios que utilizaban al mismo tiempo, más de 1,000 personas o lo que sea. Y esto cada semana, durante las vacaciones. Entonces hay una demanda tremenda para las personas que pueden trabajar. Y uno de los trabajos que hacía yo, muy interesante, era para el fin del curso. Sí. Cuando siempre había un banquete. Y estos colegios tienen comedores inmensos y muy antiguos y con mucha tradición. Y entonces preparaban, además del banquete mismo, un ambiente de ceremonia. Claro. La idea de esto es la tradición eterna de Inglaterra. ¿Sí?
mucha formalidad. Sí, es verdad. Y al mismo tiempo mucho entretenimiento. Uh-huh. Cantores o algo, una persona distinguida que uh-huh. tocaba el arpa o algo así. Y entonces era necesario tener una persona que uh-huh. era el foco de uh-huh. toda la, todo el banquete. Uh-huh. Y era yo. Un tipo de maestro de ceremonia. Sí, así. Sí, sí, sí. Y me vestía con mi capa. Oh. Mi capa, como es así. Entonces me presentaba entre este grupo de 200 o 300 personas y dirigía el programa para, la, para la tarde. Muy, muy divertido. Muy divertido y también eso, con mucha gente que conocías, además también una responsabilidad. Oh, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. El problema siempre es que hay que comer. Claro. Y al mismo tiempo hay que disfrutarse. Claro. Siempre hay personas que dan un discurso de uh-huh. algo, quieren uh-huh. anunciar algo. Uh-huh. Y es necesario mantener equilibrio entre lo que pasaba en la cocina uh-huh. y el programa uh-huh. que teníamos para uh-huh. los visitantes. Porque si yo no organizaba todo al tiempo, uh-huh. a tiempo. La sopa en la cocina se enfriaba, entonces, no, hay que hacerlo así. Claro. Y mantener el orden y el programa, esto era mi respuesta. Me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy. Albuera viajó con ellos a Cambridge. Él nos llevó a la universidad donde impartía sus clases y sus conferencias. Allí nos hablaron de Don Leon, porque allí era, Don Leon no, Mr. Leon, era el señor León. Y bueno, muy interesante fue el meternos allí, cómo nos enseñó Londres, cómo nos enseñó Cambridge. Después yo con él he tenido, y Mariola y yo hemos tenido muchos viajes con ellos. Hemos ido varias veces a Portugal, a exposiciones de Alberto Germán y de José María Franco. También hemos viajado con ellos a París, hemos estado en Beaujolais para la celebración del vino bueno en Francia y por supuesto hemos hecho durante 5 años el Camino de Santiago, porque aunque veamos que Robert es tranquilo y eso, Robert puede hacer las etapas como todo el mundo, en vez de 3 horas tarda 5, pero hace las etapas. Aurora no, Aurora la hace en menos tiempo del que debe. Cogen y pum, 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 y no hay quien la pare. Pero hemos hecho el camino y toda esta convivencia, todos estos años de preparar el camino y después de hacerlo, pues han hecho que estemos mucho, mucho más unidos. Robert, lo hemos comentado con Aurora, tenéis aquí mucha música, muchos libros, y dice Aurora que sí, esto, sí. Los libros son tuyos, para sí, ti, sí. ¿No? La mayoría. Casi todos, sí. Bueno, tenemos aquí una cantidad de libros. ¿Te los has leído todos? ¿Todos los libros te los has leído? Sí, la mayor parte he leído completamente. Hay algunos, por ejemplo, diccionarios o libros de referencia que abro de vez en cuando, nada más. Pero he leído todo. Pero es que devoro libros. Devoras. Tengo, al mismo tiempo, 10 libros que leo al mismo tiempo. ¡Madre mía! Robert, ¿cómo puedes? Sí, sí, sí. Y entonces veo un poquito aquí, un poquito allá, y le vengo un poquito más. Pero eso es una capacidad de concentración sí, sí. y pero de no memoria
Ya, pero si tú llevas leyendo 10 libros, primero un poquito de aquí, o, ¿no? Sí, sí. Tienes que acordarte un poco cuando lo vas a coger. El que, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero no tengo otra cosa. Yo. Mm. Es que me he jubilado. Sí, sí, sí. ¿Y qué hacen los jubilados? Todo el mundo cuando se jubila dice... Sí. Ay, ya tengo oportunidad de leer todos los libros que no he estudiado cuando más joven. ¡Qué bueno! Y yo lo hago. Tú lo haces. ¿Y también te gusta mucho la música? Sí. Especialmente he comprado mucho música española. Y especialmente de América Latina. Porque otro secreto que no he mencionado, Aurora. Cuenta. Me gustaba cuando joven bailar. ¿Bailar? Y, sí, bailaba mucho. Uh-huh. Y bailaba la música latina. Entonces la rumba, salsa. No había salsa durante. No había salsa. Yo vengo de una época. Pre-salsa. Entonces, samba. También otra especialidad que era pasodoble. Entonces, yo tengo mucha música de este tipo. ¿Y te gustaban estos tipos de baile? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Se te daba bien? Ya no, ya. Pero entonces se te daba bien, bailabas bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no era profesional. No, pero se te puede dar bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No estaba perdido en el escenario. Robert, cuando yo voy a su casa, Robert está siempre leyendo. Tiene una cantidad de libros. Tremendo. Y luego ya en Albuera, por ejemplo, ya se han hecho dos o tres veces temas literarios que él nos recomienda un libro, lo leemos y luego él nos habla del libro y luego posteriormente vemos la película. Ahora tenemos pronto un libro que él nos recomendó, que es La mujer del teniente francés, y luego posteriormente, después de dar él la charla, pues veremos la película. Entonces, lo que te digo, son personas muy cultas y que leen muchísimo. Sobre Robert, Robert es un gran amigo también, y él siempre tenía mucho interés en historia y cosas históricas y libros. Tiene una pasión tremenda para sus libros. Tiene una colección en su casa enorme. Y también yo creo que título doctorado en geografía industrial de la Universidad de Londres. También una relación muy estrecha con la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Yo siempre le digo que mientras que la acompañe la vista, que aproveche y siga leyendo. Yo también leía antes varios libros a la vez. Lo que pasa es que como la vista me empezó a fallar, la letra pequeña, me resulta un martirio leer. Así que solamente leo libros con letras grandes. Pero él, no hay día, siempre que vamos a casa, tiene los dos o tres libros abiertos. Bueno, la casa, no sé si os la habré enseñado, está totalmente llena de libros. Yo creo que hay libros hasta debajo de la cama. Es algo exagerado. Lo tiene muy dividido, lo inglés y lo español, pero de todas formas la casa está totalmente inundada. Lee muchísimo y claro, es lógico. Si él se ha dedicado a dar conferencias de historia e industria, siempre hacía las dos cosas juntas para llevarlas a buen término, pues tiene que estar muy preparado y tienes que leer mucho. ¿Qué te parece si creo que es la hora de tomarnos ese té? Muy bien. Que nos ha preparado Aurora. Muy bien. Al estilo inglés. ¿No? Sí, espero que sí. Y espero seriamente. Sí. Y seriamente. Según la ceremonia. Vale. Según la ceremonia. Vamos a ello. Call me on my cell phone.
Bueno, ya tenemos aquí el té y seguimos con la compañía de Robert Aurora, pero lo queremos hacer bien al estilo inglés. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, Robert, ¿qué es? Que es hacer el té en el momento cuando el agua está hirviendo. Tiene que ser máxima calor. Y esto es una cosa que he notado mucho, y todos los ingleses notan mucho en España, es que no lo hacen así. Lo que pasa, y es una costumbre malísima, que es que te dan un vaso o una taza de agua caliente, y luego te dan una bolsa. Y una bolsita de té. Y tienes que hacer la ceremonia tú y también preparar el té. Y es malísima, porque si el agua no está hirviendo, el té no suelta todos sus sabores. Eso es el problema. Primera cosa. Segunda cosa es la manera de echar el té. Los franceses ponen el té primero y luego la leche. Los ingleses normalmente ponen la leche para empezar y luego el té. Y para hacerlo más complicado, los alemanes ponen el azúcar primero, luego el té y finalmente la leche. Es la costumbre en Inglaterra normalmente beber té con leche, más que en otros países de Europa. Yo aquí normalmente no tomo leche. Entonces Aurora para echar el té. Sin leche. Aquí las galletitas que siempre deben acompañar el té. Vale. Biscuits. Biscuits. Y luego pues tenemos azúcar para el que quiera. Yo no tomo azúcar, Robert sí. Yo también. Tú también. Perfecto, me alegro. Pues vamos a hacer el tuyo primero. No hay nada de especial, ¿eh? No hay nada de especial. Muy bien, ahí tenemos el té calentito, bien caliente. Sí, porque primero hay que calentar la tetera con agua hirviendo. Y luego poner el té y luego poner el agua hirviendo, como dice Robert. Y ahora también tenemos una taza para la cámara, así que la vamos a servir, claro. Yo voy a explicar una cosa sobre el biscuit. El biscuit es la misma palabra como bizcocho. Y viene de la tradición de cocinar algo para los marineros que tenían que pasar y cruzar océanos con muy poco para comer. Entonces les daban biscuit. Y biscuit quiere decir cocido dos veces. Y esto viene de la idea de calentar y secar el biscuit o la galleta o lo que sea, tanto que no pierde su cualidad, poca cualidad que era, durante el pasaje de cruzar el océano. Y yo he aprendido esto porque cuando estaba vendiendo mis productos para perros, se vendía biscuit para perros. Sí. Y que hacían en una fábrica de la misma manera, cocinar
o dos o a veces tres veces el galleta, la galleta o el biscuit. Mira qué curioso. You make me feel like I somehow did you wrong. Going places where you don't belong. And ever since I left the city, you've got exactly what you've been asking for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline plays. Otra curiosidad sobre el té inglés es la hora de tomárselo, ¿no? ¿Hay una hora específica? Sí, sí. ¿Cómo es la tradición? Sí, hay. Normalmente entre las 4, yo diría, y las 5. Uh-huh. Pero esto, para ser correcto, esto es afternoon tea. Uh-huh. Té de la tarde. Uh-huh. Y normalmente, al mismo tiempo, comemos un sándwich. Uh-huh. O un... tarta o un pastel, algo así, para acompañarlo. ¿Sí? Uh-huh. Y en realidad, en un tea shop, el restaurante donde sirven el té, sí, van a ofrecer una variedad de pasteles y también tostadas. Uh-huh. Y también una cosa que se llama tea cake. El tea cake. El tea cake, pastel de té, uh-huh, es más o menos el tamaño de mollete. ¿Mollete? Sí, uh-huh, más o menos. Que se sirve tostada, pero es dulce y contiene fruta. Es muy rica, sí, sí. Esto es afternoon tea. Uh-huh. También hay otra cosa que se sirve más o menos a las 6. Y esto es para el trabajador. Ajá. Que vuelve de su fábrica o lo que sea y va a tomar té con la familia. Uh-huh. Y esto es high tea, uh-huh, té alto. Uh-huh. Y té alto consiste en un plato cocido, por ejemplo, un steak, una chuleta, sí, con patatas fritas o algo, wow, así. Y luego, después, uh-huh, de eso, toman el afternoon tea, uh-huh, después de eso. Y entonces esto viene de la tradición del norte de Inglaterra. Uh-huh. Cuando el hombre a veces no tenía tiempo para volver a casa para comer, almorzar. Y entonces siempre quería comer con la familia cuando volvía de la fábrica. Uh-huh. Y entonces él tomaba el high tea, uh-huh, que también incluía su chuleta, lo, wow, que había perdido al mediodía. Al mediodía. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno. Pero té, si solamente es té, té, como este, un té, se puede tomar cualquier momento. Cualquier momento. Y hay personas que no se paran de tomar té todo el día. Bueno, es bueno, ¿no? Es algo bueno. Es bueno para el cuerpo también. Uh-huh. Estamos aprendiendo una cantidad de cosas hoy, de tradiciones inglesas, además también comparándola con las españolas. Muy bueno. Sí, sí. Robert, tenéis, dime, que recordar, sí, que yo soy un anciano. Yo hablo de una época casi pasada. Uh-huh. Porque hay muchos ingleses, uh-huh, que toman café. Sí. Esto es...
un sacrilegio, pero toman café y, claro, con el cambio de horas de trabajo, uh-huh, ya no todo el mundo toma high tea. High tea. Bueno, Robert y Aurora, me gustaría que para finalizar este programa de Entre Vecinos, uh-huh, hablásemos ya un poco de vuestra estancia aquí en Aracena. Uh-huh. ¿Cómo elegís este sitio de toda España o ya de todo el mundo para seguir con vuestra vida? Sí, pues ¿verdad? Sí. Entonces yo quería, bueno, algo Robert nos ha ido casi contando, casi que nos lo revela ahí un poco, porque la última provincia que visitasteis de toda España fue Huelva. Pero ¿por qué elegís Aracena concretamente de todo este mapa enorme para vivir? ¿Me lo cuenta Robert? Bueno, ya habíamos pensado en jubilarnos en España, uh-huh, y comprar una casa en España. La mayor parte de los ingleses van a la costa. Uh-huh. Pero cuando venimos aquí, estuvimos sentados en la plaza, como todos los ingleses, y yo he dicho, esto es buen sitio, me gustaría estar aquí. Entonces, casi inmediatamente empezamos a buscar un sitio para vivir. Y era casi imposible. No había casas durante aquella época. Muy difícil encontrar una casa para comprar. Aquí esto era ciudad, el momento de... de especulación, cuando todo el mundo quería comprar una casa para especulación. Y entonces encontramos finalmente esto. Esta casa única, que alguien había comprado como especulación. Estaba vacía, hemos ofrecido el precio, he dicho que sí. Y es el fin de la historia. Sí. Ellos habían pasado ya por varios puntos. Bueno, España ya lo conocían por bastantes provincias de España. Y de Andalucía también conocían bastantes sitios. Y habían estado pues por donde suelen estar todos los extranjeros, de Málaga y la costa del Sol y todo esto. Pero al final vinieron aquí y en un principio se quedaron en el Hotel Sierra de Aracena, con la intención de conocer la sierra, y fueron pueblo por pueblo analizando y estudiando, y al final decidieron que el pueblo ideal era Alhajar. Alhajar era el sitio donde ellos creían que podían estar más tranquilos, más relajados, más a gusto. Pero claro, empezaron a estar más tiempo en Alhajar, a ver cómo se vivía en Alhajar, y empezaron a echar en falta cosas que Aracena tenía. El periódico del día, que en aquel tiempo todavía no llegaba diariamente, internet, que en Alhajar todavía no llegaba, el servicio médico, correo, tres cafeterías, cuatro cafeterías, dos ocho restaurantes, sitios donde poder ir, sitios y actividad cultural. No es que Alhajar no lo tenga, pero claro, Aracena tenía más actividad cultural, Aracena tenía todos los servicios que ellos necesitaban, y entonces tuvieron que dejar su idea de quedarse en Alhajar y venirse a Aracena. ¿Qué hicieron? Pues no quedarse en el centro, irse un poquito más apartado, al cercado de Reyes, con lo cual también tenían la tranquilidad que estaban buscando en Alhajar. Tuvimos la suerte de que se quedaran aquí. Yo creo que ellos han elegido Aracena, muy culto ciudad de Aracena, que es una ciudad con muchísimas cosas a hacer culturalmente. El teatro empezó en el año 2003, siempre había eventos de teatro, eventos musicales, también la historia. Hay siempre mucho en la calle, por ejemplo, en verano, hace años hemos tenido los festivales en la calle,
de arte y cultura que les gustan mucho a ellos. Cuando se jubilaron decidieron venirse a Aracena y es su casa, su única casa. Ellos dicen siempre que ellos no tienen, porque tiene su hermana que vive en Barcelona, él tiene su hermana que vive en Londres, pero ellos dicen que son de Aracena porque ellos se vinieron con todas las consecuencias para vivir aquí y tener su casa, su única casa. Una cosa que yo también he pensado muchas veces de cómo se han integrado, porque hay personas que llevan aquí muchísimo más tiempo y no se han integrado en la vida social de Aracena como se han integrado ellos. Es que si tú lo que le pidas, ellos están dispuestos a hacerlo. Además de generoso, lo que yo te he dicho, yo lo resumiría en eso, buenísimas personas. Para mí son unas bellas personas, vamos. Aurora, ¿qué es lo que más te gusta a ti de vivir en Aracena? Me gusta muchísimo la gente. Hemos hecho amigos increíblemente encantadores, que se preocupan de nosotros. Bueno, imagínate venir de Londres a una sociedad más pequeña, pero tan que se preocupan de ti, que en fin, que te aprecian. Y luego es que siendo un lugar pequeño tenemos de todo. Cuando llegamos iban a inaugurar el teatro. Y dijimos, teatro, qué bien. Y ya estábamos aquí cuando lo inauguraron. ¿Te acuerdas, Robert? Sí. Entonces, todo nos encantó. El lugar, la tranquilidad, lo saludable, lo bonito, las montañas. Y bueno, y la gente estupenda enseguida, ¿verdad? También, Robert. Sí, 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 sí. Esto nos fascinó. Y nos complace mucho y estamos a gustísimo. 15 años lleváis aquí. Sí, sí. Sí. Y además participáis en la asociación Albuera. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo llegáis a esta asociación? Amigos, otra vez, sí, ¿verdad? Sí. Nos dijeron, invitaron. Sí, ¿por qué no venís? Cuando eran todavía muy pequeñita la asociación. ¿Por qué no venís? Pues sí, vamos. Porque nos hacéis socios, pues claro, encantados, sí, ya está. Y así para adelante. ¿Os acordáis de quién fue la primera persona de Aracena a la que conocisteis? Sí. Aracinense. Sí, Maleni. Ah, Maleni, en la biblioteca. Porque íbamos a la biblioteca. Sí. Y durante aquel tiempo es la verdad. Biblioteca estaba donde ahora está... Tinajas. Eso, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y íbamos para buscar noticias del pueblo y esto a la biblioteca. Sí, sí. Porque en Inglaterra especialmente toda la información sobre el pueblo se encuentra en la biblioteca y esto era el principio. Recuerdo que llegaron y lo primero que me llamó la atención es la educación que tenía. Entonces yo para mí eso era primordial en mi trabajo. O sea, tú llegabas una persona con educación y yo ya me volcaba. Bueno, me volcaba con todas las personas, pero bueno. Y recuerdo que además de devorar libros, lo que más le interesaba eran las cosas de Aracena. Y eso yo le ofrecía todo lo que tenía y más. Y yo creo también recordar que en la asociación Albuera, que antes éramos como 10 personas, una cosa así, o 12 personas, yo creo recordar, no me quiero equivocar, que yo fui la que se lo ofrecí, le dije, mira, tenemos una asociación, y entonces se integraron, pero rápidamente, vamos. Y yo, lo único que te puedo decir, definirlo, es unas personas excelentes, buenísimas personas, amigos, y cultos, no, lo siguiente. Robert y Aurora, me alegro muchísimo de haberos conocido mucho más, de que hayáis elegido Aracena para seguir con vuestra vida, sí, y que os sintáis tan bien, sí, en el lugar donde yo he nacido y donde quiero mi pueblo, como entenderéis vosotros. Claro está, claro. Me alegro muchísimo. Igualmente. Bueno, digo yo que nos seguiremos viendo en exposiciones, sí, en el teatro, ¿verdad? Sí, en sí, charlas, sí, en conferencias, aquí en Aracena, Robert. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Un placer. Nos despedimos aquí
con té, que todavía no me lo he terminado. Ajá. Disfrutando además también de este día un poco frío que tenemos, sí, en Aracena. Muy inglés. Y muy inglés, ¿verdad? Porque tenemos aquí esta luz un poco así blanca, grisácea, que parece que estamos allí en Londres, por ejemplo, y disfrutando pues de este té típico también de aquella tierra. Así que nos despedimos aquí de este Entre Vecinos y, como ya saben, volvemos la semana que viene con un nuevo programa. Hasta entonces. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados.